¡Pum a todos, familia! Espero que estéis todos muy, pero que muy bien. Como sabéis, tenéis toda mi red de descripción junto con el link a mis directos de Twitch y también a mi comunidad de Discord, donde sois todos bienvenidos a la Free to Play Army, donde contaréis de todo: teoría y craft de personajes, sorteos, todos los leaks actualizados para que no os perdáis ninguna noticia si os interesa todo ese tipo de contenidos. Y también encontraréis una semana antes de cada uno de los nuevos banners un canal especial donde podréis inscribiros poniendo vuestro nombre, vuestro servidor, protogemas y qué queréis conseguir en dicho banner para que podáis salir a la recopilación de tiradas tanto para YouTube como si hago directo, para que salgáis con todo el mundo tirando en directo. Además, estamos a menos de 1000 personas que le den al botoncito de suscribirse, cosa que me haría muy feliz porque alcanzaríamos la meta de los 70.000 y haría un sorteo de bendiciones para celebrarlo, y como digo, no cuesta absolutamente nada. Entonces, os voy a dejar con la recopilación de esas tiradas de tanto personas como de Europa como de América por el banner de Ayaka, y también os comento que mañana o en estos próximos 2 días tendréis la guía actualizada, guía meta de Ayaka para todos aquellos que la hayáis conseguido o que en verdad queráis llevarla como Dios manda, pues la tendréis en el canal de YouTube. Así que nada, simplemente os dejo con la recopilación de las tiradas y vamos a ver qué suerte han tenido nuestros compañeros en este banner nuevo de Ayaka. Ya verás tú qué risa cuando te salga Kiki. Kiki segundo, porque ya me he salido ya. Pues encima no la, encima ya la tienes y te va a salir una constelación. Ya verás tú cómo te salga Kiki, qué risa. Más guay no vamos a echar. Vas tú y la nombras, tíos. Pucha, 4, 5. ¿Te imaginas que ahora en serio te sale Kiki? Habría que ser desgraciado. Pucha. ¡No! ¡Es que eres! Es que te lo. Es que te lo digo. Oye, ¿le han puesto más piernas a Kiki o soy yo? ¿Qué cojones? ¿Ahora por qué mide más? Parece, ¿no? ¿What? Es que, o sea, solo tenías una cosa que hacer y era no nombrar a esa niña. ¿Por qué? Es que te la has empujado tú solo. Te la has empujado tú solo. Bueno, o sea, Razor C6. Bueno, Razor C6, sí. ¿Qué va? Bueno, ya no me alcanza. A ver, ¿llegamos? Te da para 60 tiradas. Si te empiezan a salir rosarías y tal, a lo mejor llegas. Vale, sale un C1. A ver. Un arco. Está bastante bien, pero últimamente pues tampoco se usa mucho, ¿no? Porque Diona tampoco es que se lleve utilizando en estas últimas actualizaciones y tal. Vale, bueno, ahí te dan 7 monedas de esas, está bien. Con suerte llegas. 60 de esas. Con suerte. Con muchísima suerte. Vale. Pucha. Vale, ya. Razor. Ok. A ver si te sale un Razor y una rosaría. Y son dos deseos más. No, joder. Qué pesadilla la espada de Favonius, eh. A la madre mía. Tienes ahí para cambiar justamente 12 deseos. Ah, no, 13. 13. Sí, es verdad. 13 deseos que van a ser tus últimas alternativas. Tú verás. A ver. ¿Qué saldrá? De momento, en la multi. Chucha nada. Era, ves, mi Kiki. Al segundo team. Al segundo team, dice. Así que cuando estáis tirando, no podéis hacer eso. No podéis decir, nada, ahora me va a salir Kiki, nada, ahora me va a salir Mona. Nada, ahora me va a salir Diluc, yo que sé qué. No, tenéis que ir con mentalidad ganadora. Exacto, mentalidad de me va a tocar la waifu Ayaka. Y ya verás cómo te sale. Tienes para 2 deseos. Las dos últimas oportunidades. Ya. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Hostia, qué suerte tienes! ¡Bien! Qué suerte que ha tenido. Porque ese ha sido tirada 60 y algo. Sí. ¡No! Bueno. ¿Por qué? A ver, que ya te digo que hasta que no llegues hasta el 70 y algo, no te rayes, porque es lo que suele pasar. Ay, vienes ahí. Sí, es que cada vez que bajan los deseos es donde me pongo nervioso y digo, ¡ay! Pero y esperé mucho por este banner. Es lo que hay, o sea, las probabilidades de que te toque antes del 75 son muy bajas. Sí, bueno. A 50. Es lo normal. Sí, vamos.
Vamos, vamos, vamos. Frentona, por favor, no me falles. ¡No! ¡No! Me odia, güey. Y eso que la tengo farmeada. O sea, le tengo todo listo para ella, pero... Ya, no te... Se está haciendo interesante. Solo eso. ¡Ay, Dios mío! Me siento... Ok. Vamos, por favor, Frentona, ven conmigo. ¡Ven a casa! ¡Te tengo! ¡Ay! Vale, ya llevas 60. En la siguiente... No, en la siguiente... Te va a salir casi a 100%. Sí. ¡Ah, mira! Otra constelación de Rosario. Por favor. Pero, o sea, ¿la tienes asegurada o no la tienes asegurada? No, estoy jugando el 50-50. El asegurado vale. me lo conseguí con Zhongli. Porque, de hecho, iba a ir por Eula, pero me salió Diluth. Me deprimí y dije... ¡Ah, me deprimí! O sea, es dije, muy feo decir eso de Diluc, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que te parece Diluc y ya te deprimes? Muy mal. No, no, al contrario, fue mi primer 5 estrellas y hasta el día de hoy lo sigo utilizando, pero cuando volvió Zhongli me emocioné y dije, ay, bueno, pues aquí toca ahorrar, pues a lo que venga. Pero bueno, ya estoy aquí. Pues nada. Ahí él. Ahí viene él, el siguiente. Ya, esta sale. Ya sale, sale. ¡Oh, oh! ¡Kiki! ¡Oh, no! ¡Cállate, güey! ¡Cállate! El otro diciendo Kiki de fondo, el otro diciendo Kiki. ¡Cállate! ¡Un Razor! Vale. Por favor. ¿Un arco de mierda? ¿Una espada de mierda? Por favor. Oye, Vers. No me fíes. No me abandones ahora. No me abandones. No, cállate, güey. ¡Cállate! ¡Suerte! Va a ser el último. ¡Cállate! ¡No! ¡No puede ser! No. Mata a tu compañero. Mata a tu compañero ahora, en directo. Corazón. Yo nunca dije que llegue. Yo no ¡cállate, güey! Le dice cállate, güey. No. Bueno. Cálmate, lo que no quería es que tirar más. ¡Ay! Eso me dolió. Pues ya sé lo que va a tener que hacer ahora, ¿no? A ver, ¿qué puede salir más? Pues una, salir. Pues una espada surcacielos. ¡No! ¡Te lo traigo allí! ¡Tanto que la quería! Pues mira, por lo menos no la tenías. Bueno. Pues vamos a seguir dándole. ¡Ay, Dios! No quería gastar más de eso. Ya, Dios. Para adelante sin freno, así que... Ya. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¡Vamos! ¡Frentona! ¡No me...! Sí. Dale. ¡Ah! Olvídate, ya en estas primeras tiradas te va a pasar lo mismo que antes. Solo te van a salir 4 estrellas. Es muy raro que te salga. Sí, vamos, por favor, no me deje. ¡Ah! Sí. Olloverse ha dicho no. La frentona es solo mía. Olloverse, por favor. Por favor, si la he farmeado como tú querías. Imagínate todos los dominos que he hecho para ella. Me estoy desesperando. ¡Ah! Por favor, voy a ver. Vale, mira, pues te ha salido rápido. Te ha salido rápido. Ay, Dios. Ahí has tenido suerte que flipas, porque te ha salido la 30, creo. No. Oye, me ah, voy a ver si en verdad te quiere, por lo que estoy viendo. ¿Te imaginas? ¡Ay, Diosito, ahí estás! ¿Te imaginas que la tira otra Jin o algo así? A ver, cuenta. Le sabe. A ver. ¿Otro? ¿Otra suculenta Rosaria? Oh, no, otro rey salvaje. No. Es que ya Rosaria la tengo, creo que ya con esta C2. Ah, bueno. C2. Vamos. ¡Ojo! Ahí se viene. ¡Kiki! ¡Kiki, baja! ¡Kiki, baja! ¡Baja del cielo, Kiki! Kiki. No, va a caer Kiki, bro. Sí, no va a caer sí, Kiki. Tú sabes que es Kiki. Kiki, bro. Tú sabes que es Kiki. No va a caer Kiki. Uy, qué suerte que ha tenido. No. ¡Ay, mira, te traes a vos! Imagina si sale otra. A la verga, traigo suerte. A la verga, no. Oh, sí, la esperé hace un año, bro. Y es mía. Esa segunda single. 4 estrellas, no. Vale, bueno. Vale, Sayu. No, Sayu no la quiere. Esta es la tercera single. Y va a ser 33. Veamos si la tirada de 75 es la buena. 74.
Y 75. Vamos. Uf. Nada. Vale. La 76 y la 77 es donde más probabilidades hay de que te salga. Literalmente, lo dicen los datos. 76. A ver, la 77 es la que casi siempre sale. Casi siempre. Es que la 77 bien. Es donde más probabilidades hay de que te salga 5 estrellas. En todos los banners que he estado viendo últimamente, siempre la tiras 77. No sabía eso, la verdad. Bueno, por fin, estaba anhelando tener a Jack. Estaba ran. Vale, y ahora el arma. Bueno, el arma es lo más complicado. Sí, en el piti creo que estoy. Sí, tiro 60 más o menos por ahí. Vamos a ver, ojalá. Ese arma, si no es el mejor del juego, está top 3, top 2 o lo que tú quieras. Sí. Así que... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ay, qué suerte! Por favor. ¡Por favor! ¡Let's go! ¡Victoria! ¡Qué suerte! ¡No la dejé tener! ¡Pero que la quería! ¡Hostias! ¡Ha salido súper bien! ¡Qué suerte! ¡Qué puta potra, chaval! Qué suerte, de veras. Pues la quiero ahorrar porque lo quiero a Kazuha, de veras. Así que creo que hasta ahí no más. Entonces, pues, aclarando en primer lugar, 3 puntos. Está la cuenta de mi novia. Vale, es de tu waifu. Sí, sí. segundo, no está asegurada para nada porque me salió 20 o le salió 20 con 30 deseos. Vale. El último 5 días que le salió. Y tiene 8 deseos, diciéndolo así, desde que le salió 20. Vale. Entonces, o sea, vamos a ver. Que si por ejemplo llega a casa, porque no sé si estará en casa ahora mismo tu novia, y ve que no le ha salido a Yaka, ¿te mata? 50-50. Por eso. Te mata por ser un pues una persona con mala suerte, ¿no? Más o menos. Vale, entonces rezaré por ti para que le salga a Yaka, tu novia. Y si no me sale, pues rece para que me vaya bien de todos modos. Bueno, voy a comenzar con dos normalitas para completar 10 deseos y luego comienzo con vale. Día 10. Venga. Aquí se está jugando más que el que le salga a Yaka, sino que duerma en el sofá durante una temporada o no. Pues digamos que el sofá sería algo conveniente para mí en estos momentos. Vale, vamos a ver. Te has traído un acorde que está bastante bien el arma ese. Sí, vamos a ver. 3 estrellas. La nave de la China. Acá tengo ya. Venga, va, con las muelles. Let's go. Vale, 4 estrellas. ¿Alguna previa? Ella me dijo que quería mucho a Rosaria. Vale, pues a ver si salen Rosarias. A ver. Ahora vamos a saltarle. Bueno, Razor no teníais, por lo menos, oye, la cuenta ya está. Sí, por lo menos ya le puedo amortiguar el golpe. Vale, 4 estrellas. A ver si son Rosarias. ¿Rosarias? No, bueno. No. El libro ese, la verdad que un poquito pochi, pero bueno, ahí está, ¿sabes? Sí, ese libro no creo. Ya mucho que ayude. Vamos allá. Venga, va. Vale, 4 estrellas. Sayu, bueno. De momento vamos algo tranquilos, a ver, pero sí. Seguros. Te tiene que dar ya poquito, ¿eh? Sí, ya que como 40, 50. Uh-huh. A ver. Ah, vale, que está ahí tu novia al lado. No, mejor que no quiero que esté. No quiero que esté. Ah, la Rosaria, bien. No quiero que esté. Vale. A ver. En la siguiente es de 5 estrellas, ya te aviso. En la siguiente, sí, en la siguiente. Otro Razor. Vale. Está bueno. Esta vendría siendo la 60, ¿no? O la 70. 70 creo que es. A ver. ¿Qué? Aquí fue. Si no fue acá, no fue.
No, pues entonces, entonces es la siguiente 100%. ¿Esta es la 70? La siguiente, sí, la siguiente, sí. A ver. Pues haría, vale. C3. Vale, perfecto. A ver, seguimos, seguimos. Ay, Dios mío. Confías, confías. El ¡ay, no! El sofá te está llamando, ¿eh? No. A ver. A ver. Ojo. ¿Dormirá en la cama o en el sofá? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, yo no quiero darle. Es como... ¡ah! Duerme en la cama, chavales. Duerme en la cama. Me quedan otros 5 años de contrato todavía. ¡Ay, otra rosaria! No. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? La suerte que estás teniendo. Yo creo que se extendió el contrato por largo tiempo todavía. Vamos bien. Te va a seguir queriendo, tú tranquilo.